de la salsa pasamos al género urbano. Juan Pablo y Joan, bienvenidos. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Por qué banda sin pasado? ¿Qué significa? Uy, casi te daño la guitarra. Casi, casi. Sin pasado, sin pasado. Nosotros quisimos llamar nuestra agrupación Sin Pasado porque nosotros somos una agrupación que nos enfocamos en el presente para llegar a ese futuro tan anhelado. Ah, pues está muy filosófico. Exacto, sí. Exacto, eso es lo que nosotros buscamos con nuestro proyecto. Juan Pablo, ustedes en 2015 ya se conformaron y se consolidaron como una banda. Sí, hace mucho estamos buscando como nuestro sonido, como algo que nos caracterice en cuestión a nosotros como banda, porque todos venimos de tocar géneros diferentes y es como esa consolidación. ¿Qué géneros tocaban? Por decir, yo era uno de los que tocaba mucho rock, así música más pesadita, baladas y eso, y pasar al género del reggaetón, del pop, es algo muy... ¿Hasta música cristiana cantaron ustedes? Sí, exactamente. Claro, actualmente sí. Lo hacemos. Simplemente también tenemos un proyecto paralelo que es Sin Pasado, queriendo llegar a ese público que quizás no asiste a las iglesias, que no va a todos estos lugares, y queriendo llegarles con un mensaje positivo. Hay algo que me llama la atención, sí, que ustedes decían que no habían recibido mayor apoyo, ni local, ni municipal. Pero aquí tienen ustedes apoyo en 5 minutos de fama. Exacto. Y recuerden, no cobramos. Exacto. Aquí no cobramos. Exacto. Sí. No, eso es muy importante porque veo que pasan muchos artistas a este importante programa. Y la verdad es que qué bueno que Teleantioquia puede darle la oportunidad a personas como nosotros que queremos mostrar nuestro proyecto a miles de personas que ven este Así programa. Así es. Juan Pablo, ustedes quieren impactar a muchos jóvenes. Claro que sí. Mira, te cuento, Omar, que tú sabes que el género del reggaetón ha estado muy con una letra muy poco sana en cuestión a los jóvenes. Lo que nosotros queremos es traer un mensaje diferente, tratar de limpiar un poquito lo que es el género. Las letras profundas. Exactamente, y con una excelente música para todos ustedes. ¿Por qué el amor es doloroso? No es tanto lo doloroso, solo que implica muchas sensaciones. Implica muchas sensaciones. En esta canción nosotros quisimos decirle a la gente de que el amor no solamente se siente internamente, sino que también se puede expresar de una forma evidente la persona que está enamorada. Una persona que está enamorada. Joan, y hay una frase bíblica que dice: el amor todo lo sufre, todo lo vence, todo lo supera. Exactamente. Pero es hermoso, no es doloroso, es hermoso, sino que es evidente. ¿Y esa canción a todas horas qué? Habla más que todo de algo muy de eso mismo, del amor, ¿cierto? Del amor que vos vivís todos los días con tu pareja o el amor de Dios hacia ti. Entonces eso es lo que nos inspiró sobre esta canción, del amor que nosotros sentimos, un amor que es inigualable, un amor del cual usted quiere hablar de eso todo el tiempo. Contárselo a todas las personas. A todas horas. Ajá. A todas horas. Vamos a verlo entonces. Claro que sí. Aquí están Johan y Juan Pablo, Sin Pasado, y aquí está A Todas Horas. Hey, mira que tú me enamoras más. Tú sabes que la verdad, conoces lo que yo siento, sobrepasas mis deseos, seguro que tú eres lo que quiero. No quiero que seas un sueño, si eres un sueño despierto, apareciste y todo cambió. Si no estás me desespero, porque tú eres lo que quiero cada día, en todo tiempo en ti sueño, en ti pienso. Que quédate a mi lado, tu amor me vuelve loco dejándome en el espacio. Mata tu mirada, tus palabras, tus abrazos. Mira que me muero si tú no estás a mi lado. Tu amor que me controla, es el que me enamora. Lo quiero.